Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy 27 de septiembre celebramos una hermosa memoria de San Vicente de Paúl, el fundador de esta comunidad religiosa, los paules, comunidad misionera, sacerdotes que se dedican a la formación del clero, el gran San Vicente de Paul. Y quisiera pues expresar mi agradecimiento a Dios por haber suscitado en la iglesia a San Vicente de Paul, fundador de esta hermosa comunidad religiosa. Y felicitar y orar por una hermosa comunidad, una hermosa parroquia en la parte oriental de Santo Domingo, la parroquia San Vicente de Paúl. Una parroquia viva, cuando era seminarista y antes de ser seminarista ya conocí esa parroquia. Y siempre he sentido y siento una admiración por esa parroquia de San Vicente de Paúl. Una parroquia realmente viva, misionera, buenos sacerdotes dedicados a su feligresía. Dios bendiga a los paules, cualquier lugar del mundo. Dios bendiga a las religiosas que también fundó San Vicente de Paúl con Santa Luisa de Marillac, y que Dios bendiga a la vida religiosa en la Santa Madre Iglesia Católica, un don hermosísimo del Espíritu Santo al pueblo de Dios, a su templo y al cuerpo de Cristo, es la vida religiosa, que pertenece a la santidad y la vida de la Iglesia. La Iglesia católica, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, cuando reflexiona, digamos, teológicamente sobre esta institución de la Iglesia, que es la vida religiosa, la Iglesia nos enseña que la vida religiosa pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia. Pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia. Jerárquicamente la Iglesia está constituida por los sacerdotes, los obispos, el clero, obispo, papa, sacerdotes, diáconos y la feligresía, los seglares, como la constitución jerárquica de la Iglesia, el clero y la feligresía. Bien, hermanos y hermanas, que Dios siga bendiciendo a la vida de la Iglesia, la vida religiosa, siga bendiciendo a la Iglesia católica. Y recordarles también que en esta época de la globalización, más que el mismo siglo XXI, en esta época de la globalización debemos trabajar, hermanos y hermanas, por fortalecer el pueblo de Dios. La Iglesia es el pueblo de Dios. Entonces debemos trabajar, claro, para que todos los hombres y mujeres que creen en Dios, vengan a la Iglesia católica. Vengan a la Iglesia católica, hermanos y hermanas. O sea, yo digo, creo, que la razón de ser de las religiones estuvo hasta que el Dios verdadero se reveló. O sea, Dios no se había revelado. Bueno, cada pueblo busca lo trascendente. El Dios verdadero no se ha revelado. Pero una vez que el Dios verdadero se reveló
Y él mismo eligió un pueblo, y este es un dato interesante, un dato muy interesante en la historia de las religiones. O sea, antes de la revelación del Dios verdadero, cada nación, cada cultura adoraba, creía a Dios. Ellos creaban a ese Dios y lo materializaban una imagen. Pero cuando el Dios verdadero se revela y decide adentrarse en la historia de la humanidad que él creó, el Dios verdadero crea un pueblo. No es el pueblo que crea a Dios, sino que el Dios verdadero crea un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y luego con Jesús, Israel se universaliza. Jesús, digamos, expande este pueblo y crea un nuevo pueblo con la raíz de este pueblo, que no podemos descartar. El pueblo de Israel, fue el pueblo que Dios fundó. Pero se universaliza, hermanos, hermanas, en la Iglesia católica. Y por eso los católicos debemos trabajar primero para que toda la humanidad venga al Dios verdadero, se salve, como dice Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero dentro del conglomerado de la humanidad tenemos dos subconjuntos. El más cercano, el subconjunto cristiano, pero que no está bajo la sombrilla de la Iglesia Católica. Son cristianos, pero no están en la Iglesia Católica. Los más cercanos son los ortodoxos, y luego esa ramificación tan amplia de los evangélicos, del protestantismo. Son cristianos, profesan la fe en Dios uno y trino. Los ortodoxos tienen los siete sacramentos. Los ortodoxos tienen vida religiosa, como nosotros. Solo le hace falta el Papa. Si hay que trabajar para que los ortodoxos vengan a la Iglesia Católica y aceptando al Papa como cabeza del visible del pueblo de Dios, como una única cabeza. Esa verdad de Jesús en Mateo 16, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, es una verdad, hermanos, hermanas, permanente hasta su segunda venida. Pedro siempre será la cabeza. Y esto es fácil entenderlo, hermanos, hermanas. En toda institución necesitamos una cabeza. En República Dominicana no tenemos dos presidentes. En Estados Unidos no hay dos presidentes. En España no hay dos reyes. En Inglaterra no hay dos reyes. En estas naciones que han conservado esta monarquía, en algunas simbólicas, como en España, en Inglaterra, no hay dos, hay uno solo. En la Iglesia Católica nunca tendremos dos papas, uno. Uno, legítimo. Entonces, hermanos, hermanas, la configuración de una nación implica una cabeza visible. Y el pueblo, por eso yo insisto tanto, hermanos, hermanas, como en este concepto del pueblo. Nosotros somos un pueblo. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios tiene una cabeza visible que lo unifica. Esa cabeza visible es el Papa. El Papa. Te repito, no tenemos en República Dominicana dos presidentes, uno solo. Y en cada nación hay un solo presidente. Entonces, si el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, y sin condicional es el pueblo de Dios, necesita una cabeza visible.
Entonces yo no entiendo cómo se da esto, ¿verdad? Que los ortodoxos y los evangélicos no acepten a Pedro como la cabeza visible del pueblo de Dios. En el pueblo de la antigua alianza había un solo rey. Y la tragedia del pueblo comenzó con la división de la monarquía. La tragedia del pueblo comenzó con la división de la monarquía. Entonces, hermanos y hermanas, abramos los ojos en este tiempo de la globalización, que es un llamado a la unidad. La globalización es un llamado a la unidad. Entonces, todos los cristianos debemos estar unificados en la Iglesia Católica. Y no puede decir, bueno, ¿por qué no en la ortodoxa? Bueno, porque la ortodoxa no tienen a Pedro. Si tenemos iglesia ortodoxa, tendríamos entonces una iglesia ortodoxa en República Dominicana. Perderíamos la universalidad como una iglesia ortodoxa en Rusia, porque ellos no creen en el Papa como cabeza. Eso no puede ser. Nosotros no podemos negociar eso. Para mí, digo, para los católicos, esa expresión de Jesús, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, es una expresión vinculante hasta su segunda venida. El pueblo de Dios necesita siempre una cabeza que unifique. La Iglesia Católica no lo tiene. Entonces, luego el evangélico. Miles de denominaciones evangélicas. Entonces hay que trabajar para que todos esos evangélicos vengan a la Iglesia Católica, la iglesia que fundó Jesús, el ortodoxo, el pueblo de Dios unificado. Y luego, trabajar para que los creyentes, que no es lo mismo conversar con un creyente en la trascendencia que con un ateo, no es lo mismo. Los musulmanes son creyentes, los judíos son creyentes. Los hindúes son creyentes. Hay como una dificultad teórica y a veces práctica para definir a los budistas, porque muchos dicen que el budismo es un ateísmo que cree en la trascendencia, pero es como una confusión en una confusión para conceptualizar a los budistas, porque dicen que no es una religión el budismo. Otro que sí, otro bueno. Pero vamos a decir que son gente como que creen en la trascendencia, ¿verdad? Buscan la iluminación, ese concepto tan querido en nuestra escuelita, la iluminación. Hay que trabajar que todos esos creyentes en Dios, pero no cristianos, vengan al cristianismo, al pueblo de Dios, en la Iglesia Católica. Yo creo, digo que las religiones tenían razón de ser hasta que el Dios verdadero se reveló. Que no existe en el cielo, no existe un panteón de dioses. Y eso ha sido superado. Existe un solo Dios. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que nos reveló Jesús, y ese Dios es familia, Padre, Hijo, es el único Dios que existe, no hay más. Yo creo que en el cielo hay hindúes, hay budistas, hay musulmanes, hay hombres y mujeres que jamás confesaron, hasta ateo hay allí, que aquí no creían en Dios, pero ya por fin creen. Ahora bien, hermanos y hermanas, estos hindúes, estos budistas, estos musulmanes, estos judíos y estos ateos están adorando al único Dios, uno y trino. Y ya esto es un fundamento, digamos, teológico para la misión. Hermanos hindúes, adoren en la tierra a quien ustedes van a adorar eternamente en el cielo. Hermanos musulmanes, adoren en la tierra y sírvanle a quien ustedes van a adorar y adorar eternamente en el cielo. Hermanos budistas, adoren en la tierra y sírvanle
a quien ustedes van a adorar eternamente en el cielo. ¿A quién? Al Dios único y verdadero. Yo creo que Buda está en el cielo. Y Buda está en el cielo adorando al Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, la globalización, hermanos y hermanas, es una época, es un tiempo, es un kairos, tiempo de Dios, para que por fin todos los hombres y mujeres que creemos en Dios, que creemos en una vida después de esta vida, que creemos en la trascendencia, que creemos que este universo es el resultado de un acto voluntario, amoroso y creador de Dios. Esos hombres y mujeres debemos unirnos en el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios subsiste y está presente en la Iglesia Católica, la que fundó Jesús. La que fundó Jesús. Jesús fundó una institución, un nuevo pueblo, la Iglesia, un nuevo pueblo, una nueva alianza, 12 columnas. Claro, ese nuevo pueblo tiene su raíz, su fundamento en Israel. Que esas 12 columnas que fundó Jesús, cada columna, la columna judía, de esas 12 columnas, cada columna es judía. No es griega, no es romana, no es de Babilonia, no es de Siria, es judía, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, que nosotros en este concepto del pueblo de Dios jamás podemos desarraigarnos de nuestra historia judía, jamás. La salvación viene de los judíos y Jesús no fue griego, Jesús no fue romano, Jesús no fue sirio, Jesús fue judío y la salvación viene de los judíos. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar para que todos los evangélicos y los ortodoxos vengan a la Iglesia Católica. Hay que trabajar que los judíos, los musulmanes, los hindúes, los budistas vengan a la Iglesia Católica. Y hay que trabajar para que toda la humanidad crea en Dios y formemos un único pueblo de Dios. Porque este mundo no es eterno. Este mundo perece. Este mundo tendrá un fin. Y hay que darse prisa. Yo no suelo hablar del fin del mundo, ¿verdad? No. Que esto solamente lo sabe Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo creo, hermanos y hermanas, como que después de la globalización, la parucía. Y la globalización puede durar millones de años. Pero después de esta época, yo creo que ya viene la parucía, la segunda venida de Cristo. El mundo desaparecerá y Dios será todo en todo. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia nos ilumina. Hoy tenemos el inicio del Salmo 52, que es, hermanos y hermanas, un salmo que intitula la Biblia de Jerusalén, Juicio del Pérfido. Dios juzga al hombre que vive en un estado de pecado. Y por supuesto también a la mujer que vive en un estado de pecado. No solamente peca el hombre, también la mujer peca, peca el ser humano. ¿Cómo comienza el salmo en el verso 3? ¿Por qué te gloría del mal, valiente? Dios es fiel todo el día. Así comienza como el juicio. ¿Por qué te gloría del mal? Valiente, persona que está comprometida con el mal. Dios es fiel todo el día. Este salmo también es un salmo que nos anima para saber que el único juez eterno y verdadero es Dios. Y que el mal y que aquellos que administran la justicia hacia el mal y haciendo el mal no tienen la última palabra. No tienen la última palabra.
La última palabra la tiene el juez verdadero. Y todos seremos juzgados. El que nos juzga a nosotros ahora, y esto es importante que los jueces tengan eso presente, los jueces que toman decisiones, usted va preso, usted no va preso, usted toma decisiones. Y necesitamos los jueces sobre la tierra. Pero el juez debe saber que será juzgado. Y hay del juez que administre perversamente la justicia. Hay del juez que administre perversamente la justicia. Por eso es como tan importante la responsabilidad humana, hermanos y hermanas. Ese juez que puede tomar decisiones que él sabe que son perversas, que son mentirosas, que hacen daño a los demás, ese juez caerá en manos del único juez. Entonces, si hay un ser humano que debe transitar siempre por la verdad y la justicia, es el juez. Y por eso Dios como llama permanentemente, como hay de aquellos jueces que se venden, que oprimen al pobre, que le dan la libertad al inicuo y mantienen en prisión al inocente. Porque esos jueces serán juzgados por el juez supremo, que es Dios. Entonces, cuidado con los jueces que ejercen esa profesión aquí en la tierra y la ejercen indebidamente. El juez tiene que ser una persona comprometida con la verdad. El bien, bien. El mal, mal. Y hay que defender el bien donde esté. Y perseguir el mal donde esté. Esto sí. Perseguir el mal donde esté. Y defender el bien y el bien donde esté. Pero es una responsabilidad muy, muy seria, hermanos y hermanas. Entonces, como hay del juez que declare una sentencia mentirosa para hacer daño a un ser humano, porque este juez será juzgado por el juez. Entonces, oremos por nuestros jueces, hermanos y hermanas. Oremos por nuestros jueces para que administren la justicia apegados a la verdad. Oremos por nuestros jueces, porque ellos también serán juzgados por el juez de los jueces, el único sabio, el único verdadero y quien conoce todas las intríngulis, todos los códigos y todas las complejidades del ser humano, Dios. Bien, hermanos, hermanas, hermano diácono ya no ha dicho, pero José, el tiempo se va pronto. Pero hermanos, hermanas, siempre la Biblia nos ilumina, la Biblia nos ayuda, la Biblia está para darnos luz, la Biblia está para darnos la paz, la Biblia está para iluminarnos. Se hemos insistido, hermanos, hermanas, hoy, como la necesidad de trabajar, de internalizar, hermanos y hermanas, este concepto del pueblo de Dios, este concepto del Papa Francisco, la sinodalidad, nos lleve a este concepto fundamental del pueblo de Dios. Somos un pueblo que necesita una cabeza visible. No dos cabezas, no tres cabezas, no cuatro cabezas, no cinco cabezas. Yo no entiendo cómo no entendemos esto tan fácil.
Y el pueblo de Dios es una realidad fundamental, o sea, eso no es un invento humano. Este concepto aparece por lo que es en la Biblia. Dios fundó un pueblo. Israel, no hay dos Israel, no hay tres, un solo Israel. Nosotros somos dominicanos. Yo no soy judío, yo no soy griego, yo soy dominicano. Yo tengo un presidente, se cambia, pero siempre hay un presidente. Siempre hay una cabeza. Siempre hay una cabeza. Esto es fundamental en un conglomerado humano. Los testigos de Jehová, la iglesita que forman por ahí, tienen una cabeza, un pastor, una pastora, tienen una cabeza. Bueno, pero el pueblo de Dios es universal. Es universal. El pueblo de Dios no es una iglesita que yo funde en un barrio. Este es el pueblo de Dios. Y el jefe, el pastor. ¿Qué pasa? El pueblo de Dios, una casita ahí, un pastor, ya es una iglesia, este es el pueblo de Dios. No, por favor. No es eso. Sabemos que no es eso. El pueblo de Dios es un pueblo organizado, un pueblo universal, con una cabeza. El pueblo de Dios es un pueblo universal, con una cabeza, no con dos, tres, cuatro, cinco. En la iglesia evangélica hay miles de cabezas, miles de cabezas. Cada pastor es una cabeza. Y un pueblo de Dios con miles de cabezas. Entonces, no, estamos, la historia evoluciona, estamos en la época de la globalización, es un llamado urgente a la unidad, y el pueblo de Dios necesita la conciencia de esa unidad. Entonces, todos los creyentes en Dios, en el Dios de Jesús, en Jesús, en el Espíritu Santo, debemos estar en un solo pueblo. O sea, la unidad del pueblo de Dios y el ecumenismo, este diálogo es eso, para que todos nos unamos. Podemos sí respetar diversidad. Yo pienso, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, una iglesia riquísima en su tradición litúrgica, eso respetamos, todo eso. No vamos a occidentalizar la liturgia oriental, no, de lo ortodoxo, no. Se quedan con su liturgia. Solamente le pediríamos a ellos que el Papa es la unidad visible del pueblo de Dios. El Papa. Ahora ya con los protestantes, ya sí, hay que... Los siete sacramentos. No podemos negociar la misa. Jamás decir que ese pan que se ha consagrado es un símbolo. Jamás. Es el cuerpo de Cristo. Ese vino se ha transformado en la sangre de Cristo. Entonces, con lo evangélico es mucho más complicado. Hay que aceptar a María Santísima. Hay que aceptar la tradición, lo que Jesús fundó, como nuestros hermanos ortodoxos. Ellos tienen los siete sacramentos, tienen la vida religiosa, la vida monástica, los tres votos, pobreza, obediencia y castidad. Los evangélicos no creen en nada de eso. En nada de eso creen en el Evangelio. La vida religiosa para ellos es un invento humano. Es una creación del Espíritu Santo. Pero con el Evangelio es más complicado, pero para Dios nada es imposible. Y ellos creen en Dios, uno y trino. Creen en Dios, uno y trino. Pero tienen que vivir la santidad y buscar la santidad en la universalidad que fundó Jesús. Y la universidad que fundó Jesús para vivir la santidad en la Santa Madre Iglesia Católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la obra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén.